Desde el 10 de enero, los vecinos del edificio San José número 1111 entre Infanta y San Francisco han acudido desde la instancia municipal hasta el Consejo de Estado en aras de hallar soluciones a una obstrucción de un bajante sanitario que no solo ha provocado afectaciones materiales, sino también el constante vertimiento de aguas albañales en la acera y la calle. En los apartamentos filtra las aguas albañales por todos los pisos para abajo, desde el primer piso hacia abajo. Aguas albañales con aguas filiales, las dos cosas se unen y van filtrando para abajo. Esto es todo el día la filtración. Acudimos a varios lugares, entre ellos el gobierno provincial, el gobierno municipal, la vivienda. En todos los lugares fuimos y planteamos la situación y en ninguno tuvimos respuesta. En todos los lugares fuimos en más de una ocasión. Después acudimos a la Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado. Allí presentamos una carta donde la cual la compañera María del Carmen Cedeño nos mandó una comunicación el día 18 de marzo de que ella había hecho trámite de la situación que le habíamos presentado, la cual hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Justo en el primer piso viven José Ramón y Caridad, dos adultos mayores que han tenido que trasladar su cuarto para la sala debido a los daños ocasionados por la filtración que les provocó el apartamento del segundo piso. Se inundó el apartamento de encima y empezó a filtrar para el nuestro. Me echó a perder colchón, cama, tuvimos que mudarnos mi esposa y yo para este sofá. Y comenzamos a hacer gestiones. Primero vimos a la delegada, después fuimos a vivienda, por orden. En vivienda no había nadie porque era en enero, la COVID, estamos cerrados. El gobierno, pasó lo mismo, el gobierno municipal. Vino la directora de saneamiento del gobierno municipal y dijo que eso ella lo iba a resolver en 3 días. Con los trabajadores de la ECAL, y que si no, que yo llamara, pero al llamar, nos cansamos de llamar yo y otra vecina más, y nunca respondió, nunca se resolvió nada, ni nadie más vino. Vino la especialista en construcción del gobierno municipal, y desde que vino, él miró los otros apartamentos y dio un diagnóstico serio. Dijo, eso es en un bajante que está por el centro del edificio, debajo de la tierra, 3 metros debajo de la tierra, que el codo es que se obstruye y empieza a llenarse esa tubería y brota por ese inodoro. Entonces imagínate tú, eso hay que hacer un cambio de línea. Eso lo dijo ese muchacho joven, especialista en construcción, que ahora no está. Bueno, yo le pedí a Dios que no lloviera mucho, porque también cuando llueve esto es peor. Entonces me ha aguantado un poco los ciclones y esas cosas, pero el gobierno municipal no ha hecho ninguna acción. Y me mandaron ahora una comunicación que gracias a las acciones que ellos han hecho, ¿qué acciones? Las acciones las tomamos nosotros aquí. Yo y una vecina que me ha apoyado siempre. Y los encargados de ese apartamento vacío, que le pusimos un taponcito ahí en el hueco de la taza. Y quitamos la taza y pusimos un taponcito ahí. Y entonces el agua se desvió hacia otro lugar, que es para allá, que es un apartamento también desocupado. Y sale por un balcón. Y lo que tiene echado a perder el balcón ese y el apartamento aquel también. Y me ha dejado descansar un poco a mí, pero yo no puedo arreglar aquí esto hasta que solucionen el problema. Porque si yo lo arreglo y vuelve a llover, se me vuelve a echar a perder todo lo que yo gaste. Tengo que comprar cemento, todas las cosas esas. Yo soy jubilado, mi esposa no trabaja. Vivo de la jubilación. El papel y la palabra solo han sido las respuestas que han obtenido estos vecinos cuya afectación preocupa. Son tiempos donde la sensibilidad ha de hacernos más empáticos y humanos si de ayudar al prójimo se trata. El camarógrafo José Tuñón y Odalis Pérez, Habana Noticiario.